mediodía, el tren 278, en su recorrido con la formación del Rosarino, llamó la atención por su longitud extendida. Este incremento en el número de coches se debió a una incidencia técnica experimentada por el tren 266, procedente de Tucumán con destino a Rosario. La locomotora del tren 266 sufrió un contratiempo en San Pedro, lo que llevó a que una parte de su composición se acoplara al tren 278, permitiendo así que sus pasajeros continuaran hacia Retiro. El tren 278, ahora con una formación ampliada, prosiguió su trayecto hacia Retiro, impulsado por su locomotora titular CKD8H0007. Este hecho quedó registrado cuando, al mediodía, el tren pasó por la estación Malaber, perteneciente a la línea Mitre. Más tarde, procedente de la estación San Pedro, llegó una formación vacía, sin servicio de pasajeros, encargada de trasladar el resto de la composición del tren 266, que cubre la ruta desde Tucumán, línea Mitre, hasta Retiro, de la línea San Martín. Esta operación estuvo a cargo de las locomotoras GT22 a 923 y, como vehículo adicional, la locomotora GT22 9021 de Trenes Argentinos Operaciones, rumbo a Retiro.